94.5, el invencible a nivel del choque, el choque de las 8. Bueno, antes que todo, saludar siempre a toda la gente que nos sigue a través de YouTube, también la gente que nos sigue allá en Estados Unidos, y también la gente que nos sigue a través de mi cuenta de Instagram, @elchicosandy, señores. ¿Sabes que en el día de hoy hubo un debate a nivel de público, en televisión, donde Jairi Ramírez muestra cierta molestia porque está nominado Rochy RD, señores? Rochy RD es un artista donde ha logrado, la cual ha logrado cierta conexión, la cual ha logrado levantar lo que es el género rap, ¿verdad que sí? Entonces, a mí me molesta en lo particular que haya personas todavía que se nieguen a ver la realidad. La realidad es la siguiente: artistas que salen de la nada, que salen de un barrio, estamos claros, a veces sin ningún tipo de preparación, sin ningún tipo de estudios, de formación, salen de la nada, muchos inclusive salen de lo que es la delincuencia. Y eso es lo que le mortifica y le duele a muchos comunicadores y también artistas ya clásicos, que jóvenes como Rochy, y mira que quiero decirlo públicamente, hablo de Rochy porque una cosa no quita la otra. Rochy tiene su defecto como persona, ¿verdad que sí? Normal. Pero yo no puedo tampoco cegarme y yo negar de que el chamaquito está metido en la avenida y que ha logrado superarse. Eso no se puede negar, señores. Entonces, Jairi Ramírez, que es un periodista, hoy se regó en el programa diciendo que no debe estar nominado a Rochy RD porque Rochy le canta la droga, porque Rochy le canta lo otro. O sea, yo creo que ya es un punto de necedad. Eso se llama necear, yo lo veo así, eso se llama necear. Usted querer limitar a que un artista que se ha superado, un artista que ha logrado dejar atrás quizá la delincuencia, si lo fue, por ejemplo, un artista que sale de un barrio totalmente precario, el tipo graba una canción, se pega, conecta con el público, logra una fanaticada, está haciendo dinero de verdad Rochy, ahora se va de gira. Entonces, ¿por qué le molesta a ciertos comunicadores que jóvenes como estos logren superarse? ¿Por qué le molesta? ¿Por qué? Porque no tienen quizás acceso a ello. Acceso en el sentido de beneficios. No tienen beneficio. No tienen beneficio con los tigres de ahora. Ustedes saben, no sé si ustedes recuerdan, que en tiempos atrás lo que estaba de moda era el merengue, ¿verdad? Estaba de moda el merengue. Sí. Y entonces los merengueros tenían ya ciertas relaciones con los periodistas, los comunicadores, habían viajes, habían dietas, había cierto chantaje a veces. Estos intercambios. Sí, incluso también en la salsa, porque se sabía, se quejó de una vez de que él no pagaba payola y que los demás sí también. O sea, que también en todos los géneros ha habido ese... O sea, conexión. Cuando yo digo, por ejemplo, tiempo atrás, cuando existía realmente el periodismo, cuando estaba de moda el periodismo, cuando digo esto, lo que quiero decir es lo siguiente. O sea, tenían como otra dinámica, o sea, otra importancia los periodistas. Claro, porque no había redes sociales, Sandy. No había redes sociales, no. En este momento hay redes sociales, todo se cuela. Ya yo como artista me voy a Estados Unidos, hago un concierto, me va muy bien, me grabo, me hago un selfie, lo publico en las redes sociales y todo el mundo se da cuenta de esa realidad. Ya no es tan importante que un periodista. O sea, ya no es tan importante yo depender de un periodista. Exacto, los artistas ahora en este momento no dependen del periodismo. Ni de la radio, ni de la televisión, nada de eso. Es muy fuerte la pegada de Rochy RD, demasiado. Y recuerda, Sandy, también, que le dan participación al público. Ya no igual que antes, solamente los cronistas de arte. No. Era inevitable no tomar en cuenta a Rochy, independientemente de sus letras, de su música. ¿Entiendes? Tanta conexión de diferente gente ya, tanto como el barrio, la calle, diferentes clases sociales, ya Rochy le llegó a la gente. No, y Sandy, lo importante de los premios Soberano, que los Soberanos abrió una le dio una apertura, que los fanáticos votaran, ¿quién tú crees que debería estar nominado? No, mire, exacto. Y el que más votos tuvo fue Rochy RD. Aunque Rochy ciertamente tiene canciones que le canta a la droga, pero la mayoría de las canciones que Rochy ha pegado son canciones románticas para la juventud. Con su estilo, con su estilo. Que hay muchos videos también en la calle donde se ven los niños en la escuela pidiendo matrimonio, pidiendo amor, regalando flores con las canciones de Rochy. O sea que no solamente las canciones de droga tiene Rochy. Rochy tiene todas las canciones pegadas de él, son canciones románticas para la juventud. Bueno, ciertamente ha grabado algunos temas, ¿no? Con un toque ya callejero,
con cierto toque, pero eso no quita de que usted como comunicador, usted como periodista, eso no quita que usted se ciegue, a que usted no quiera reconocer que ese joven salió de la nada, que ese joven surgió de un barrio, que ese joven, aunque no tenga la formación, la preparación intelectual quizás, pero que ese joven se está superando, señores. Eso no quita que usted reconozca eso. O sea, ¿por qué entonces limitarlo y matarle quizás la... ese ímpetu con que viene? Sí, sí, no. ¿Y por qué matarle entonces... ese deseo de superación? Ese deseo de superación, de crecimiento, de seguir logrando cosas positivas, buscando la forma de cómo bloquearlo en los premios. Claro, sí. O sea, buscando la forma, Harry Ramírez, de cómo bloquear a algunos artistas, como en el caso de Rochy, porque dice él que le canta la droga. O sea, en los tiempos de los 80... también algunos merengueros le cantaban a la droga. Bachata. La bachata. Sí. O sea. Otros la consumían y estaban nominados y ganaron premios. La consumían. O sea, es como muy mezquino, ¿no? De parte de Harry Ramírez, señores. Querer que Acroarte saque de los premios de la nominación a Rochy RD. Se ve muy mezquino y se ve también muy dolido por ver el crecimiento de estos artistas, los urbanos, que van creciendo. Entonces se ve como muy mezquino de parte de él querer cerrar la puerta a un talento nuevo que va creciendo y que está dejando atrás quizás la pobreza, se está superando a nivel musical, se está también superando a nivel económico. O sea, se ve muy mezquino que Harry Ramírez quiera bloquear y quiera esté diciendo que hay que sacarlo, que no puede estar nominado ahí, Rochy RD. Harry lo que tiene un dolor también con Premios Soberanos, porque ese mismo día se quejó de que él tiene más de 20 años fuera, que eso se vende, se compra, cruel. O sea, es un dolor con toda la logística que tiene que ver el Premio Soberano y con Rochy RD, la juventud que viene subiendo y que no entiende que los tiempos han cambiado, Sandy. Señores, hay una cantidad de artistas urbanos que, hay que decirlo, o sea, salieron de la delincuencia algunos. Han delinquido, escúchame, han delinquido. Algunos han tomado cartera, algunos han estado consumiendo droga. Porque salen de barrios populosos, salen de barrios, salen de la pobreza, de la miseria. Pero qué bueno es poder ver un artista que en su niñez o en su adolescencia hizo lo que hizo y que ha logrado superarse. O sea, tenemos que ver esa parte positiva de un artista, de un joven como Rochy, de un joven como Secreto, ¿eh? De jóvenes que se han superado, que han dejado atrás la pobreza y también han dejado atrás lo que es quizá cualquier tipo de vida mundana, ¿verdad que sí? Y se han superado y han crecido. O sea, yo lo que... el comentario lo hago más bien por eso. Porque me molesta que un comunicador se sienta mal con el crecimiento de un artista y quiera bloquear de que esté nominado una figura como Rochy en Los Soberanos. Sandy, eso mejor motiva tanto a Rochy como más artistas también seguir trabajando ya en cierto nivel. Ya como lo tomaron en cuenta para estos premios, ya Rochy debería ya de ir pensando otro norte, pero no parar con su estilo. Porque a la gente le gusta el estilo de Rochy. Y no tan solo eso, lo que vuelvo y digo, Harry no se ha informado con las canciones de Rochy, a lo mejor él conoce dos o tres canciones que hablan de droga, pero las canciones que están sonando en la radio, que le gusta al público, son las canciones románticas a la juventud con el toque de actual ahora mismo. Bueno, ahí está, vamos allá, señores, ahí está. Su comentario, por favor, ahí abajo, déjenlo. Su comentario ahí abajo sobre esto de Harry Ramírez, periodista, que quiere bloquear que esté nominado Rochy RD. Vamos ya a nivel de Kakuro 24.5, a nivel del choque de las 8. ¡Qué vainilla! Y te paga bien, de verdad. Esa que está ahí. ¡Ay! Esa te paga. ¡Ay! Esa paga bien. Es excelente. Ajá. Esa tiene un problemita, que uno le fía y ella como que se olvida y uno tiene que cobrar. Se olvida. Sí. Ella se olvida como de que no debe. Deja tu chingo. Ay, yo te he pagado. Todo el tiempo te he pagado. A ver si ya viene y paga, pero ya tú sabes, hay que estar encima de ella cobrándole. Normalmente la gente dice que ustedes los colmadores son ladrones. Son más ladrones en este peso. Ay, roban guabarra. ¿Cómo? No me explico, pero qué vaina esta. ¿Por qué tiene que estar así todo el tiempo el pote de aceite? Mira, con ese, así.
¿Y esto por qué así? No hay forma de limpiarlo. Esto. ¿No se puede limpiar ahí? Sí, sí, uno lo limpia en su X tiempo. Sí, sí, sí. Los otros días vino un tipo ahí, me pidió una cerveza y él agarró y se fue. Y yo le caí atrás y tú sabes, se la puse. ¿Cómo? ¿Qué es que se la puse? ¿Cómo así? Se la puse, le di súper cosano.